Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. El día de ayer, el Ministerio de Salud rompió una semana de silencio oficial para brindar un escueto informe sobre la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, en el que registra 25 casos positivos y 8 fallecidos. Sin embargo, los hospitales están abarrotados de pacientes a los que oficialmente se les diagnostica su enfermedad como neumonía típica, pero cuando fallecen, hay una orden de sepultarlos de forma expresa en caja sellada como pacientes de COVID-19. Y el gobierno se rehúsa a reconocer que Nicaragua ya se encuentra en la etapa de transmisión local comunitaria, que es la cuarta fase de la pandemia y requiere adoptar medidas extraordinarias de prevención para evitar el colapso del sistema hospitalario. Esta noche analizaremos la ola expansiva de la pandemia con la doctora Taqui Moreno, pediatra neumóloga, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología. Hablaremos con un familiar de Alberto Paraíso Mendoza, el atleta del Salón de la Fama que falleció el lunes en Chinandega, precisamente con un diagnóstico de neumonía típica, pero que lo trataron como paciente COVID-19. Tendremos una entrevista con Diana Lacayo, presidenta de la Asociación Víctimas de Abril, que reúne a los familiares de los presos políticos sobre el peligro del contagio de COVID-19 de los reos de conciencia que están en la cárcel y la demanda de su liberación inmediata. Les presentaremos la historia de la periodista Patricia Wilson Berry, nicaragüense norteamericana, ganadora del premio Pulitzer con el periódico The Washington Post, por una extraordinaria investigación periodística sobre el cambio climático. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. Uriel Pérez, preso político del régimen Ortega Murillo, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense, con un diagnóstico de neumonía profunda, aunque presumen se trata de COVID-19. Así lo confirmaron sus familiares, que denunciaron que las autoridades del sistema penitenciario les negaron información del reo, a quien vieron por última vez durante una visita familiar una semana atrás. Al menos 23 presos políticos y una cantidad indeterminada de reos comunes tienen síntomas similares a los de COVID-19 en la cárcel La Modelo, según denunció un grupo de familiares de los opositores encarcelados. El gobierno de Nicaragua ordenó el indulto para 2.815 reos comunes recluidos en el sistema penitenciario. Sin embargo, la lista no incluiría a reos de conciencia encarcelados por protestar contra la represión oficial. La decisión llega cuando familiares de reos comunes y presos políticos han denunciado que hay posibles brotes de contagio por coronavirus en el interior de la cárcel La Modelo en Tipitapa, mientras el gobierno justifica la excarcelación como un acto de voluntad en favor de las familias. Un transportista nicaragüense dio positivo a la prueba de coronavirus que le realizaron las autoridades costarricenses este fin de semana. El conductor intentó cruzar la frontera con Costa Rica el domingo 10 de mayo, cuando se desmayó en el puesto de control sanitario de Peñas Blancas y está siendo atendido por personal de salud costarricense. Costa Rica ha negado la entrada a 19 transportistas de nacionalidades no precisadas por haber dado positivo en la prueba de COVID-19. El gobierno costarricense anunció que el resultado negativo en el test de coronavirus es requisito para que transportistas puedan entrar al país. Obviamente un transportista que no se le permite el ingreso al territorio nacional, pues no podrá hacer su trayecto hacia otros países. Así que en ese caso se da la notificación al país en donde se encuentra y obviamente al país de origen. Pese a que Nicaragua ya entró en la fase de transmisión comunitaria de COVID-19, el régimen de Ortega continúa sin tomar medidas sanitarias para evitar la propagación de contagios. Al contrario, invita a la población a participar en actividades culturales, deportivas y turísticas en todo el país. Fuentes médicas han reportado un aumento exponencial en el ingreso de pacientes sospechosos de COVID-19 en los hospitales de Managua y también en las clínicas de Cermesa en Masaya, el Hospital España de Chinandega y Eleodra de León. En redes sociales, la ciudadanía continúa registrando el crecimiento de muertes súbitas de personas en plena vía pública y los entierros express ejecutados por trabajadores del Ministerio de Salud, resguardados por la policía o civiles armados. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver el video Ortega, Carlos Emilio y la cumbia del virus importado, en la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a las noticias del momento. La demanda de liberación de los presos políticos ante el agravamiento de la crisis sanitaria en las cárceles. ¿Cuál es la situación del preso político Uriel Pérez, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán y de los otros 97 presos políticos? Nos comunicamos vía Skype con Diana Lacayo, presidenta de la Asociación Víctimas de Abril, que reúne a los familiares de los presos políticos. Diana, la madre del preso político Uriel Pérez, encarcelado desde hace 6 meses, reveló ayer que su hijo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense con un diagnóstico de neumonía profunda. Usted habló ayer con las autoridades del hospital. ¿Qué le dijeron sobre la situación de Uriel? Sí, ellos me confirmaron a través de línea telefónica, porque uno no los puede ver ni puede entrar a esa sala donde él se encuentra, que es UCI. Y me dijeron pues de que él estaba muy delicado de salud y que tenía neumonía profunda y que estaba con respiradero, algo así, y que no podíamos nosotros entrar, o sea, la mamá no podía entrar a verlo, y que lo único que ellos necesitaban para él era kit de limpieza nada más, porque comida pues él no está comiendo ahorita. A él lo llevaron el día sábado de La Modelo, y pues ha estado muy, pero muy delicado de salud. Ellos minimizan, sí, ellos dicen, no, lo único que le cuesta es respirar y nada más, o sea, pero ahí donde nosotros vamos, ha salido gente en ataúdes sellados, y se ve, son montones de personas las que entran ahí, porque está en el área de donde está la epidemia. ¿Qué pasó el día de hoy? Ustedes fueron nuevamente al hospital, ¿tuvieron algún contacto? ¿Logró su madre ver a Uriel? No, no, solamente siempre por teléfono con la encargada de UCI, y le dice que él está estable, que lo único que ahora está es con oxígeno, él es hipertenso y diabético, y pues esas enfermedades no la están atacando porque dice que él está estable en ese sentido. Pero bueno, la mamá sale un poquito más tranquila porque él le dijo que si se lo pasaban por teléfono, pero le dijeron que como estaba con la mascarilla de oxígeno no podía hablar. Entonces, de que él la estaba escuchando. Entonces ella le dijo a su hijo, hijo, aquí estamos todos, Nicaragua te está clamando, estamos orando por vos. También fuera, nuestros hermanos nicaragüenses están orando por ti, pero no sabemos realmente si él estaba escuchando. Antes de ir al hospital, ustedes estuvieron en la cárcel Modelo, donde el día de hoy el Ministerio de Gobernación excarceló a más de 2.800 privados de libertad. ¿Están los más de 90 reos políticos incluidos en esa excarcelación? No, no están incluidos. Solamente son reos comunes. Y nosotros el día de ayer nos dimos a la tarea como Asociación de Víctimas de Abril de acompañar a su mamá a una audiencia que tenía Uriel en los juzgados, donde le llevé el caso al doctor Montenegro, y los anduvieron de oficina en oficina, de los juzgados en juzgados, para ver dónde le hacían el juicio. Y nosotros preguntamos dónde se entrega la comida, si él había llegado, y nos dijeron que sí, que estaba en lista. Pero una vez que subió el doctor Montenegro y estuvo en los juzgados donde se iba a hacer la audiencia, se dio cuenta que él no lo habían llevado. Entonces decidimos como organización acompañar a su mamá a buscarlo a los hospitales. Íbamos para La Modelo, pero decidimos pasar por el Alemán preguntando si lo habían llevado ahí, porque nos habían dicho de que algunas otras personas de que habían llevado presos comunes a ese hospital. Entonces pasamos preguntando y ahí nos confirmaron que realmente él estaba ahí. Además de Uriel, ¿hay algún otro reo político hospitalizado? ¿Qué conoces sobre la situación de salud de los reos políticos que siguen permaneciendo en el sistema penitenciario? No, solo tenemos con certeza a Uriel Pérez, nada más confirmado ahí hospitalizado. El resto tiene los síntomas del COVID-19. Sus familiares por eso están sumamente angustiados, no hemos dormido nada, hemos estado sumamente cansados tratando de encontrar una solución a esto. Hemos hablado también con don Cairo Amador para que nos ayude, porque es un estrés enorme. Es cansado ver a las madres llorar y no poder hacer nada. O sea, estamos ante algo que nos tiene muy mal, sinceramente se lo digo. No hayamos cómo solucionarles, cómo poder sacar a esas personas de ahí, o a nuestros hermanos que han dado todo por nosotros. ¿Han tenido algún contacto con la Cruz Roja Internacional? Y le pregunto porque el gobierno dice que la Cruz Roja Internacional certificó la excarcelación de los presos comunes el día de hoy. Pero bueno, ¿la Cruz Roja ha hecho alguna inspección sobre las condiciones de salud, las condiciones de higiene en el sistema penitenciario para los presos políticos? Sí, nosotros hemos enviado carta como organización solicitando el apoyo de la Cruz Roja Internacional, pero ellos siempre han sido muy reservados en eso y no nos dan ningún tipo de comunicación con relación a esa situación. Nosotros nos damos cuenta de que ellos van y revisan o atienden a nuestros presos políticos a través de los mismos. O sea, de ellos mismos, que le cuentan a su familia que los sacaron de la celda, les hicieron preguntas y los chequearon y les llevan un historial pues, de cómo combatir. Usted dice que hay varios presos políticos que tienen síntomas de COVID-19. ¿Cuántos de los 98 presos tienen esos síntomas y qué síntomas tienen? Alrededor de 23. Desde 23 presos políticos tienen calentura, tienen dolor en el cuerpo, tienen vómito y les cuesta respirar. Por eso es la angustia que nosotros tenemos como organización, porque nos da miedo sacarlos de ahí en ataúd. Si es que ni eso, porque con lo que pasó con Uriel nos alertó enormemente, porque ni siquiera se tomaron la molestia de llamar a doña Silvana y decirle que su hijo estaba hospitalizado. Diana, ¿qué han dicho los presos políticos a sus familiares? ¿El sistema penitenciario ha adoptado alguna medida preventiva en relación al contagio del virus? Me refiero a acceso a agua y jabón, mascarilla, pruebas del COVID-19. No, ningún tipo de medidas ha tomado el sistema penitenciario. Los ha dejado como que si fueran unos animalitos, incluyendo a los reos comunes. No hay nada, no hay agua, no hay jabón, no hay alcohol en gel, no hay ningún tipo de medida de prevención dentro del sistema penitenciario. Hoy que nosotros fuimos con el caso de Uriel para exigir y una explicación por qué todavía hasta el día de hoy no le habían dicho a la mamá de que él estaba hospitalizado, habían excarcelaciones y estaba todo el mundo en manada, todo el mundo, unos pegados con otros, no hacen ningún tipo de prevención. Ellos creen de que esto es una broma, esto no es una broma, esto es en serio, esto nos está matando. Y lo estamos llevando también a la familia. Y la gente cree de que simplemente por escuchar a este gobierno que nos está matando de esta manera, no está pasando nada en nuestro país. Nuestro país está inundado de esto. Algunas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han llamado la atención sobre esta crisis, están respaldando la demanda de ustedes de que se lleve a cabo la liberación de todos los presos políticos. ¿Considera usted que hay suficiente presión nacional e internacional para que el gobierno libere a los presos? Sí. Hemos hablado también con el secretario de la OEA, don Almagro, con Michelle Bachelet. También estamos organizadas nosotros como asociación ante nicaragüenses en el mundo, que nos ha brindado un apoyo absoluto a nivel internacional. Hemos mandado carta al Papa Francisco, al nuncio, hemos tocado todas las puertas y hemos agotado todo tipo de situación para poder sacar a estos muchachos. ¿Qué espera del Papa Francisco? Porque esto es un caso humanitario, no solamente porque son presos políticos, sino por la crisis sanitaria en la cárcel. ¿Existe la posibilidad de que el Papa haga alguna gestión con el presidente Ortega, con el gobierno de Nicaragua? Eso esperamos, porque le pedimos al secretario de la OEA que fuera un canal para nosotras, que nos ayudara a que el Papa Francisco abogara por nuestros presos políticos. Estamos en esa esperanza y primeramente Dios, creemos que muy pronto ellos van a ser liberados y que este sufrimiento que tenemos nosotros las madres se nos termine y que dejen de seguir secuestrando, siguen estos secuestros, sigue este asedio. Nosotros no podemos estar en nuestros hogares tranquilamente con nuestros hijos porque ellos llegan a molestar, paran patrullas y todo eso. Todo ese acoso nos tiene totalmente estresadas y se lo hemos hecho ver también en nuestra carta al Papa Francisco. Eso es lo que dice Diana Lacayo sobre esta crisis sanitaria que amenaza a los presos políticos en las cárceles. Continuamos con la doctora Taqui Moreno, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología. Y ahora nos comunicamos con la doctora Taqui Moreno, pediatra neumóloga, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología, una de las más de 540 médicos especialistas que suscribieron un pronunciamiento emplazando al gobierno a adoptar medidas preventivas y de mitigación sobre el manejo de la crisis sanitaria. Conversamos con la doctora Moreno sobre la llamada neumonía atípica en la ola de expansión del COVID-19, sobre la protección de los médicos, el contagio comunitario y el riesgo para los niños, y esto fue lo que nos dijo. Doctora, en las últimas semanas en los hospitales el Ministerio de Salud ha determinado como la causa de fallecimiento de muchas personas lo que llaman neumonía atípica o infecciones respiratorias agudas, pero los han mantenido aislados como pacientes COVID-19. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre ambas patologías? La neumonía atípica, Carlos Fernando, es una infección del parénquima pulmonar que generalmente es producida por patógenos que no son tradicionales. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, que es el que habitualmente es el causante de la mayoría de las neumonías en la comunidad. Sin embargo, existen algunas bacterias atípicas, que bien su nombre explica, de que hace referencia a que son pacientes que no van a dar un cuadro clínico habitual. Existen bacterias y existen algunos virus. Entre estos virus se encuentran los virus de influenza A y B y también el grupo de coronavirus. Y ahí entraría SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y que es el causante actualmente de coronavirus que tenemos, causante de la pandemia actual. La pregunta es, ¿estas personas que tienen esta patología y que se les está dando ese tratamiento de aislamiento como pacientes COVID, incluso cuando fallecen les instruyen que sean sepultados de manera expresa, son o no son víctimas de la pandemia del coronavirus? Yo considero que sí son víctimas de la pandemia. Generalmente, si nosotros tuviésemos un paciente con una neumonía típica de causa bacteriana, generalmente no requeriríamos estas medidas que se están realizando en los hospitales. Sin embargo, como le comentaba, existen virus que pueden producir estas neumonías atípicas. En el contexto epidemiológico que nosotros estamos viviendo actualmente, esas neumonías atípicas corresponden con coronavirus. Si los síntomas de estas neumonías atípicas y el coronavirus son coincidentes, la diferencia sería que si se hace o no se hace una prueba por parte del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Puede pasar de que estén llamándolo como neumonía típica si son pacientes que no tienen la prueba que te evidencie que se trata de SARS-CoV-2. Esa es una posibilidad a que no la puedan rotular todavía como COVID-19. ¿Qué le recomendaría a usted a los pacientes o a sus familiares frente a esta definición ambigua de parte del Ministerio de Salud? Porque se sabe que en el país, primero, no se conocen los resultados de las pruebas y, en segundo lugar, se está haciendo un número de pruebas reducido. Lo más importante ahorita es el contexto epidemiológico. Creo que si nosotros comparáramos la estadística o viéramos el comportamiento de las neumonías en otros años, estamos teniendo un comportamiento totalmente atípico. Y si epidemiológicamente estamos ante una pandemia a nivel totalmente mundial, la primera posibilidad de esas neumonías atípicas, sin duda, es COVID-19. Las cifras oficiales indican que hay 26 casos positivos de COVID y 8 fallecidos, mientras que el Observatorio Ciudadano registra más de 1.000 casos sospechosos y 188 fallecidos. ¿Cómo se puede determinar la verdad? La verdad la podríamos determinar realizando las pruebas a estos pacientes y siendo honestos con la información que transmitimos. Usted es una de las firmantes de ese pronunciamiento que suscribieron más de 540 especialistas en el que se abordan algunos de esos temas. ¿Por qué el Ministerio de Salud no revela los resultados de las pruebas y por qué no las libera para que puedan ser realizadas también por otros laboratorios? Realmente esa es una incertidumbre o una duda que tenemos muchos de los colegas, porque realmente no se están realizando las pruebas necesarias o no tenemos una información totalmente real de lo que vivimos. No lo sabemos, finalmente no sabemos cuál es el objetivo de esto. Lo que sí puedo transmitirle a la población es que ante esta pandemia, todos estos cuadros de neumonías atípicas van a coincidir con COVID-19. ¿Cuál es la situación específica que hay en este momento en los hospitales, de acuerdo al conocimiento que usted tiene? Los pacientes que llegan a los hospitales, ¿llegan en situación grave? ¿Están asociados a estos casos de neumonía que ha referido? ¿Los hospitales tienen capacidad de absorción a estos pacientes o están colapsando, como han dicho algunos colegas y sobre todo algunos familiares de los pacientes? Ha habido un incremento en la atención en las emergencias, más sobre todo de la población adulta joven, adulta mayor, es la que está acudiendo a las unidades. En dependencia de la gravedad con que ellos presenten el cuadro, se determina si amerita un criterio de ingreso o no. Realmente nosotros como país, pues, considero a título personal de que no tenemos la capacidad para cubrir a toda esta población. O sea, si bien es algo, una patología que realmente la gente puede fallecer, puede complicarse, se está haciendo el mayor esfuerzo por parte del personal médico y la unidad de salud, que no lo dudo, pues, que se esfuercen por tratar la enfermedad. Sin embargo, siento que podríamos llegar a un colapso. Si no es que ya lo estamos, porque estamos ya en una fase comunitaria. Ya esto ya está dentro de la comunidad, ya incluso ya hay incremento, pues, de la transmisión. Entonces, sí es algo que es alarmante para nosotros. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Salud? ¿Podría habilitar hospitales especiales para atender este incremento de pacientes de la pandemia? ¿Hay recursos para eso? Ya de hecho ya hay hospitales asignados. Inicialmente se manejó de esa manera, que solo llegaran a un hospital, pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Ya ahorita con el incremento de esta patología, ya en todos los hospitales tenemos casos, ¿ya? Entonces, más que todo ahorita se trata de que cada unidad de salud trate de su propia unidad en tratar de aislar a estos pacientes de los pacientes que no sean COVID-19. Ya realmente es más que todo basarse en aislamiento dentro de tu unidad de salud, en medios de protección, no tanto pues ya venir a clasificar si qué hospital va a atender o no, porque creo que finalmente todas las unidades de salud vamos a terminar atendiendo a este tipo de pacientes. ¿Cuál es su valoración sobre la situación de seguridad del personal médico? Hay evidencia de contagios, así lo hemos publicado nosotros en el Laboratorio Central Concepción Palacio y en varios hospitales de Managua y también de Chinandega. ¿Cómo se puede proteger el personal médico? En dependencia del sitio donde tú te encuentres trabajando con estos pacientes, ya hay medida establecida en qué debe consistir tu medio de protección. Si bien los pacientes que estén críticos, la protección de parte del personal médico tiene que ser mucho más completa. Realmente ya ahorita puedo comentarte que probablemente las personas que estén en estas unidades críticas sí cuenten con el equipo de protección, pero existe también el otro personal que está afuera. De hecho, pues se necesitan mascarillas especiales, protectores para los ojos, incluso unas mamparas faciales, por decirlo así. Pero bueno, o sea, creo que se está haciendo el mayor esfuerzo, pues. Hay personal incluso que se ha inclinado a buscar su propio medio de protección y es lo que hemos procurado hacer, tratar de protegernos. Realmente es un virus que se transmite de una manera tan fácil. La mayoría de los médicos que muchas veces se contaminan pueden contaminarse incluso al retirar su medio de protección. Así ellos cuenten con un medio de protección completo. Son incluso puntos o aspectos muy importantes que pueden determinar si te infectas o no. Usted es pediatra neumóloga. Sí. Y ha dicho que esta enfermedad afecta principalmente a personas mayores que tienen otras complicaciones. ¿Hay registro de alguna afectación a menores? ¿Cuál es el riesgo que tienen los menores ante esta epidemia? Sí, los niños pueden afectarse. Realmente lo que tenemos con el paciente pediátrico, la particularidad de ello es que muchas veces pueden mostrarse asintomáticos. Pueden no tener síntomas, pero van a transmitir la misma carga viral. Se ha visto que se complican menos, que son pacientes que presentan cuadros más leves. En lo personal, no me ha tocado atender a ningún paciente pediátrico con COVID-19, pero lo documentado es que presentan una sintomatología más leve, algunos sin síntomas, pero lo más importante de esto es que transmiten el virus y tienen igual la carga viral. Si bien también estos pacientes, si tienen alguna patología crónica, algún síndrome o algo que los predisponga, pueden también fallecer porque igual que el paciente mayor con comorbilidades, también pueden complicarse y fallecer por esta enfermedad. En prácticamente todos los países del mundo, los gobiernos han decretado la suspensión de clases para evitar la aglomeración de niños, sí, de menores en los colegios, sí, excepto en Nicaragua. ¿Qué opina de esta situación? Pues realmente ante esta pandemia nadie debería ir a la escuela. No deberían ir a la escuela los niños, porque así ellos no vayan a presentar un cuadro clínico grave, sí lo pueden transmitir. Y nosotros en nuestras casas tenemos familiares, convivimos. Generalmente la familia nicaragüense tenés a tu abuelo, a tu abuela, tenés tíos. Generalmente somos familias numerosas que nos conglomeramos en nuestro hogar. Entonces estos niños pueden ser un factor de riesgo para nuestros abuelitos, para nuestros padres, incluso para sus padres también. ¿Qué recomendación particular tendría usted para las familias en esta temporada en que apenas están empezando las lluvias? Y por el otro lado se habla de que la epidemia está iniciando su curva exponencial. ¿Se puede mitigar la epidemia cuando ya está en esta etapa, como ha dicho usted, de contagio comunitario? Pienso que nunca es tarde para actuar y creo que cada familia debe tomar sus medidas, la higiene de manos, ya el uso de cubreboca, eso ya debe ser prácticamente generalizado y tratar de quedarse en casa, salir solamente lo necesario, porque incluso es alarmante que a estas alturas que estamos de la pandemia podemos ver gente en la calle pues realizando pues actividades que de pronto no son tan necesarias o no te ameritan salir de casa. Creo que uno se debe limitar, a que si necesitas comprar un alimento o si necesitas una medicina, puedes salir de tu casa por ello. O las personas que en mi caso, como en mi gremio, pues tenemos que ir a trabajar al hospital. Pero quien no requiera salir de casa, pues que se quede en casa y tomar todas sus medidas de higiene, lavado de manos, y si sales de tu casa, pues tu uso de cubrebocas. Y la entrada del invierno representa un riesgo adicional por el tipo de enfermedades que están asociadas. Claro que sí, porque incluso yo como pediatra en la época invernal, pues ya despuntan, de hecho, de forma natural todas las infecciones respiratorias, incrementan los virus, tenemos aumento de la bronquiolitis, de neumonías por influenza. Entonces, el problema de la entrada del invierno es que ya podemos tener aquellos pacientes que puedan tener una infección por más de un virus. O sea, un paciente puede tener un virus de influenza y puede tener COVID-19 también. Eso es lo que dice la doctora Taqui Moreno, pediatra neumóloga, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología. Continuamos con la historia de Alberto Paraíso Mendoza, uno de los decenas de pacientes que falleció de COVID-19 en Chinandega en las últimas semanas. Este lunes falleció en el Hospital España de Chinandega el exatleta Alberto Paraíso Mendoza, un popular pitcher de softball, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional. Según las autoridades del hospital, Paraíso Mendoza murió por insuficiencia respiratoria y neumonía atípica, pero sus familiares refutan la versión oficial y aseguran que fue tratado como paciente de COVID-19 desde el momento en que fue ingresado al hospital hasta su fallecimiento, y finalmente fue sepultado de forma express por trabajadores del Ministerio de Salud. Elmer Rivas conversó con uno de sus familiares y nos cuenta la historia. Gracias por esta entrevista. Antes que nada queremos transmitirle de parte del equipo de Confidencial y de Esta Noche nuestras condolencias para su familia por el fallecimiento del señor Alberto Mendoza, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional. ¿En qué condiciones falleció el señor Alberto Mendoza? ¿Fue oficialmente diagnosticado como paciente de COVID-19? Nunca dieron una respuesta si él tenía esa enfermedad. La verdad es que siempre fue así. Yo le pregunté al doctor, mire doctor, le digo yo, pero él es positivo. Digo, eso no lo podemos decir, dice. Esto fue la respuesta de él, que eso no me lo podían decir ellos. ¿Cuándo ingresó al hospital y cuánto tiempo estuvo internado? Él tuvo 11 días internado, 12 días internado. Él ingresó el 2 de mayo. ¿Qué síntomas presentaba cuando fue internado? Él presentaba problemas de infección en las amígdalas. A raíz de eso, esa misma noche, él vino agitado de su trabajo porque él trabajaba con su camionetita de acarreo comercial. Entonces, él vino agitado y mi mamá le dio un fresco de piña. A raíz de eso, pues, a él le empezó una tos y se enfermó de la amígdala. Se llamó al doctor Sosa, que es un vecino de la cuadra, para que lo viniera a revisar. Y él dijo que eran infección en las amígdalas y le mandó tratamiento, pues. Esa semana, él vino un domingo, vino a revisarlo y lo miró pues que él estaba con infección. Él tiene sanitos sus pulmones, dijo él, solo eso es lo que presenta, le mandó tratamiento y pues se estaba tratando aquí en la casa. El sábado mi mamá lo miró débil, seguía con la debilidad. Volví a llamar al doctor para que le pusieran suero y le mandaran vitaminas. Entonces ahí fue donde el doctor dijo de que él estaba mal pues y que había que trasladarlo al hospital. Entonces yo le dije, porque ese día yo andaba en Managua, papá, le digo, ¿cómo se siente? Yo me siento bien, dice, yo no me lleven al hospital, por favor, que al hospital yo no quiero ir, mejor déjenme aquí, dice que yo me siento bien. Ve, entonces mis tíos pues se pusieron de acuerdo porque yo la verdad que lo pensaba llevar a la Flor de Sacuanjoche. Entonces, pero mi tío dijo que no, que mejor en el hospital, porque en el hospital había una mejor atención. ¿Ves? Porque no se sabía en realidad qué era lo que él tenía. ¿Padecía de alguna enfermedad crónica? La verdad que él solo tenía desgaste en sus rodillas y en un brazo que a cada rato se le desencajaban a raíz de lo que él fue pitcher. Entonces, él le quedó desgaste en el brazo. ¿Cómo evaluás la atención médica que recibió en el Hospital España de Chinandega? La verdad que para mí fue una atención muy mala porque ellos nunca estuvieron, o sea, nunca nos dijeron a nosotros en concreto qué era lo que él tenía, qué tipo, qué enfermedades o qué síntomas estaba presentando, nada. Incluso el sábado que nosotros lo internamos, nosotros nos venimos, el domingo yo llegué por la tarde, ellos me pidieron que le pasara comida, que le pasara jabón, que le pasara pasta de dientes, todo lo necesario, una mudada, chinela, que él estaba bien, me dijeron que estaba un poco cansado, pero que él estaba estable. Allá nos dimos cuenta de que a él, como a las 11 de la noche, a él lo entubaron. Ellos a nosotros no nos avisaron. Entonces, cuando yo llegué el lunes a pedir información, lo único que me dijo el doctor era, mire, me dice, su papá está entubado, esto es lo único que le puedo decir, él está, ahí está, se están dándole el tratamiento adecuado, está en abanico, está con dos enfermeras y un doctor de turno, me dice, eso fue todo. Yo llegué el martes y igual lo mismo, y toda la semana yo llegué y lo mismo, me dice él. El día jueves me dice él, mire, me dice, para que usted no esté viniendo, me dijo el doctor Josué Delgado, para que usted no esté viniendo, me dice, yo le voy a otorgar mi número de teléfono para que me esté comunicando conmigo, me dice. Ese vino, yo a él lo empecé a llamar, el jueves, el viernes, y él no me contestaba, solo daba evasiva, ya viene el doctor, y nunca él me dio una respuesta en concreto, nunca me dijo que mi papá estaba presentando síntomas de retón, nunca me dijo que sus organismos estaban dándole problemas, sino que fueron, que nos dimos cuenta por otras personas, que él estaba presentando síntomas, otros tipos de síntomas, no puede exactamente los médicos que lo estaban atendiendo a él. ¿Qué razones le dieron las autoridades del Hospital España de Chinandega para no poder verlo? Nunca nos permitieron, más bien incluso nos decían, cuando yo llegaba, que era la que llegaba. Cuando yo llegaba al hospital, me decían que me hiciera debajo de un toldo, porque el hospital estaba contaminado y que no querían de que nosotros los familiares saliéramos contaminados. Que por eso él me estaba otorgando el número de teléfono, pero un número de teléfono que nunca me respondió. Incluso mi papá falleció a las 10, y nos avisaron, nosotros nos dimos cuenta por otro tipo de personas, que mi papá había fallecido. Le digo, yo le dije al portero, ¿a qué viene? Me acaba de llamar el doctor Josué. Entonces, cuando yo estoy en recepción, el doctor me llama, enojado, mire, me dice, dicen que usted dijo que yo la llamé diciéndole que su familia había muerto. No, le digo yo. Yo lo que dije fue que usted me llamaba, que yo venía a buscarlo a usted para que me diera razón de mi papá, porque ya que no me contestaba el teléfono, le digo yo. Porque tengo días de estar viniendo al hospital, ni usted me contesta, le digo yo, solo me pasiva. Entonces, yo estoy aquí para saber sobre la salud de mi papá. Entonces ahí fue donde él me dijo, venga, me dice, yo le voy a decir, papá acaba de fallecer, dice. Don Alberto Mendoza acaba de fallecer, me dice. ¿Qué ocurrió con las honras fúnebres? ¿Les entregaron el cuerpo? Entonces yo le dije, bueno, le digo yo, está bien pues, pero yo tengo la caja de él, le digo yo tengo el terreno donde enterrarlo. Entonces me dijo, yo solo te doy, me dice, 3 horas, me dice, para que vote esta vuelta. Entonces le dije, mire doctor, en sí dígame la verdad, si mi papá tenía COVID, porque desde luego ustedes no dejan que lo velemos ni nada, yo no se lo puedo decir, yo lo único que estoy diciendo me dice que le damos 3 horas para que usted lo entierre. Entonces ahí fui donde yo fui a dar las vueltas pues, de la caja, incluso hubo un momento que yo me fui a recepción y les dije que ahí tenía la caja, me mandaron a la parte trasera donde yo le enseñé pues el cochinero que ahí. Entré hasta adentro, golpeé, me dijeron que era prohibido, entonces yo le dije que llevaba la caja, después me volvieron a mandar a recepción con la caja, la cosa que ellos no me querían agarrar la caja, me la querían dejar volada, entonces yo empecé a llorar y les dije pues que cómo hacía, si ellos no me dan respuesta de agarrarme la caja tampoco. Entonces vino y me dijo él que la llevara, que le iban a subir en la camioneta, de que a él iban a llevar. Entonces llevé la caja, Me dice, mire, me dice, hay dos, me dice, está Alberto Mendoza, me dice, y está otro que no tiene nombre. No, yo quiero que usted me asegure, le digo, es el cuerpo de mi papá, le digo yo, porque así le digo, usted me dé en concreto, le digo, ¿lo podemos ver? No, dice, él no se puede ver, él ya está forzado y está sellado, me dijo él. Te voy a dar chance, me dice, que un taxi vaya adelante, nosotros iríamos detrás de usted, me dijo él. La verdad que cuando llegamos al cementerio, eran dos personas las que lo llevaban, los muchachos que hicieron el hoyo me ayudaron y ellos lo metieron. Y en el momento que fue sepultado, ¿les permitieron a ustedes, su familia, estar ahí en ese momento? Éramos cuatro personas y yo estaba cerca, yo tomé fotos, yo le tomé video al hombre, el hombre me vio que yo le estaba tomando video y que yo le estaba tomando fotos. Alberto Paraíso Mendoza, a como era conocido, pertenecía al Salón de la Fama del Deporte Nacional. Era una figura muy conocida, muy popular en Chinandega. ¿Su muerte ha causado algún tipo de alarma entre la población de Chinandega? Sí, la verdad es que él, pues, a raíz que ahora ya falleció, pues todo el mundo está homenajeándolo, haciéndole elogios, cuando la verdad que esto debió hacerse desde que él estaba en un hospital para ver cómo podían ayudarlo para que a él le dieran el adecuado trato en el hospital que se merecía. Casos como el del señor Alberto Mendoza y los entierros express son cada vez más comunes en Chinandega y en otras ciudades del país, mientras que el gobierno se niega a reconocer el avance de la pandemia en Nicaragua. ¿Vos te has comunicado con autoridades de gobierno o del Ministerio de Salud? Los médicos no dicen nada, ellos no dicen nada, aquí no hay COVID, aquí no hay nada, aquí es una neumonía atípica, lo que hay aquí es neumonía atípica, aquí no hay COVID, aunque la gente esté muriendo, aunque la gente esté cayendo en la acera, aunque estén sacando a la gente de sus casas muertas, aunque la gente esté contagiada, aquí lo que hay es neumonía atípica, aquí no hay COVID, el gobierno dice que aquí no hay COVID, que lo que quiere darle uno es golpe de Estado, cuando sabemos de que aquí los nicaragüenses desgraciadamente nos estamos muriendo. ¿Por qué? Porque él ya hubiera mandado a Chinandega a cuarentena. Él tiene que buscar cómo cuidar su pueblo. Si él quiere que uno sea seguidor de él, tiene que buscar cómo cuidar su pueblo, porque nosotros toda la vida hemos sido sandinistas y siempre nosotros le hemos dado el voto a él. Pero a raíz de esto nosotros estamos consternados, que no han hecho nada, no ayudaron en nada y ahora hasta conocimiento, tantas cosas quieren dar cuando nadie hizo nada por mi papá. Visitaste el Hospital España de Chinandega. ¿Cuáles son las condiciones sanitarias y el tratamiento que reciben los pacientes? Porque la verdad que yo, mire, los están metiendo a un lugar que no es adecuado para ellos. Al otro lado donde están ellos hay un montón de basura, un olor horrible que hiede, ha podrido, hasta un caballo estaba ahí, que yo creo que el humor del caballo es malo para la gente que esté enferma. Las condiciones donde están teniendo a la gente que tiene COVID es una condición que no es adecuada para la gente enferma. Creo que deberían de buscar cómo mejorar las condiciones para tener a la gente enferma. Incluso estuve viendo que estaban sacando camillas de todo, de ahí, de los otros pasillos, estaban limpiando, desinfectando, pero no es el cuidado adecuado. Los doctores se ponen en ruedas a estar cochechando, a estar chateando. ¿Por qué? Por miedo a la pandemia. Es más, yo creo que la atención médica los están dejando que ellos, al tal vez quien pueda. ¿Por qué? Porque hasta ellos tienen miedo de contagiarse. Hoy miré que iba una enfermera, que llevaban a una enfermera que iba a contagiar, y incluso la enfermera estaba trabajando ahí. Ahí la llevaba para adentro. No están dando el uso adecuado de las condiciones de la gente. Por eso es que nos estamos muriendo. Esa es la tragedia de Alberto Paraíso Mendoza, que se repite en centenares de familias que ni siquiera pueden enterrar a sus muertos por órdenes del Ministerio de Salud. Continuamos con Patricia Wilson Berry, periodista nicaragüense norteamericana, ganadora del premio Pulitzer con el Washington Post. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Patricia Wilson Berry es una periodista nicaragüense estadounidense ganadora de 2 premios Pulitzer. El más reciente lo obtuvo este 4 de mayo como editora junto a su equipo de la sección Clima y Ambiente del Washington Post con una serie multimedia de 2 entregas, un extraordinario trabajo periodístico pionero en el uso de datos sobre la temperatura de la Tierra, demostrando que el cambio climático extremo ya es una realidad que altera la vida en el 10% de la superficie. Mi colega Cindy Regidor conversó con Patricia Wilson sobre este premio, sobre su trayectoria periodística en Estados Unidos y sus raíces y vivencias en Nicaragua, y nos cuenta su historia. Gracias, Patricia, por esta entrevista. Felicidades por el premio, este segundo Pulitzer, por tu trabajo, 2 grados Celsius más allá del límite. Contanos un poco sobre cómo fue el proceso de producción y tu papel. Mil gracias por tenerme aquí. Mis jefes me preguntaron si por acaso podríamos hacer un proyecto ambicioso sobre el clima. Entonces, como nosotros tenemos un equipo de 5 reporteros y yo, nosotros queríamos averiguar es cómo había cambiado la temperatura del planeta. Todos sabemos que el clima se había calentado el mundo poco a poco desde la revolución industrial con el uso del carbón como combustible. El planeta se ha calentado 1 grado centígrado en un siglo, pero eso es en promedio. Eso quiere decir que hay lugares en el mundo que se han calentado tanto y también varios lugares que se han calentado más de 1 grado. Afortunadamente, tenemos datos de temperatura que hemos recogido por siglos por todo el mundo y estos son disponibles al público. Recopilamos y analizamos estos datos y descubrimos las regiones que han experimentado un aumento de 2 centígrados y los identificamos como puntos calientes o en inglés hotspots. Al final descubrimos que 10% del planeta se había calentado 2 grados centígrados. Eso es importante porque los científicos han dicho que sería un desastre si todo el planeta se calentara en promedio a 2 grados centígrados. Suena como poco esos números, pero su impacto sería devastador. ¿Con cuántas personas trabajaste y durante cuánto tiempo? Empezábamos con 5 reporteros y después eran 9 reporteros, 4 fotógrafos, varios redactores y al final fuimos 53 personas. ¿Qué significa este reconocimiento para vos y para todo el equipo del Washington Post? Bueno, para nosotros, eso, el proyecto y la recognición que ya gané, eso es súper para las noticias de lo que está pasando con el clima y también con el planeta, porque mucha gente no sabe qué está pasando. Muchas personas creen que eso va a pasar en 2000. Eso no está pasando ahorita y lo más importante, lo que nosotros estábamos tratando de decir al mundo y a todos es que aquí estamos y el momento es ya y si vamos a evitar un promedio de 2 grados centígrados hay que bajar emisiones ahorita. Vamos ahora a tu trabajo como jefa editora para la Associated Press para la región de Latinoamérica y el Caribe. Tenías a tu cargo a decenas de periodistas. ¿Cómo fue cubrir toda la región desde México? Lo más impresionante era lo que estaban haciendo los narcos y las maras. Noticias por toda la región, pero en Honduras estábamos escribiendo cuentos sobre lo que había pasado con las maras y cómo estaban en control de todo. Vamos ahora a Nicaragua. ¿Cuál es tu conexión con Nicaragua? Bueno, mi mamá es nicaragüense, ella se llama Helen Belli y ella tiene una familia muy grande y yo también. Ella nació y vivió en Nicaragua hasta que tenía como 18 años, cuando se mudó a los Estados Unidos a estudiar. Y allá, en los Estados Unidos, en una cita ciega, conoció a mi papá, que estaba estudiando en West Point, una escuela militar. Se enamoraron y después viajaron por todo el mundo, porque mi papá trabajó como piloto. Tuvieron 7 hijos, yo soy la cuarta. Y después de pasar por su vida, por todo el mundo, decidieron basarles en Nicaragua, después que retiró mi papá. Entonces, en 1977 mudábamos a Nicaragua y yo me empecé a estudiar en la Escuela Americana Nicaragüense. Y vivíamos en Nicaragua por 2 años, desde hasta 79, junio. Fueron años muy intensos en Nicaragua. ¿Cuáles son tus recuerdos de ese entonces? Bueno, al principio estaba muy agradecida de estar por fin en un país que era mía, o media mía. Yo era muy joven, 16 años, y estaba casi, un poquito, casi pues en busca de una identidad de un país. Muy feliz de estar con mi familia, mis primos, pero después empezó la guerra. Y cuando estaba asesinado Pedro Joaquín Chamorro, todo cambió y estábamos viviendo casi algo como estamos viviendo ahorita, ¿eh? En un mundo completamente diferente, con el temor. Había violencia, había batallas en las calles, el país en huelga, la guardia por todos lados con sus armas. Como la editora de Clima y Ambiente del Washington Post, ¿qué te hizo tomar ese puesto? Bueno, estaba trabajando por la Associated Press en Washington y me encantó el trabajo, pero también abusos civiles, abusos humanos, abusos, tortura sexual, terrorismo. Yo me puse un poquito cansada de la vida tan oscura. Cuando el Post estaba buscando una editora para el clima, yo tengo mucha experiencia haciendo eso, entonces apliqué y me dieron el trabajo. ¿Por qué crees que es importante la cobertura de los temas climáticos y de ambiente el día de hoy? Hay muchos medios internacionales como el Washington Post y otros más como The Guardian, New York Times, que le han dado más prioridad a ese tema. Bueno, porque por fin sabemos que no tenemos mucho tiempo para evitar lo peor, ¿verdad? Mucha gente cree que climate change o el cambio de clima es una cosa que va a pasar en el futuro, cuando estemos muertos, y eso no es la verdad, eso está pasando ahorita. Y hay que hacer algo ahorita para evitar lo peor. ¿Qué significa cubrir este tema en la administración del presidente Donald Trump, que ha tenido además confrontación con los medios independientes en general y también que de cierta manera ha negado el impacto del cambio climático? Pues no es fácil. Entonces, escribimos lo que vemos, lo que está pasando, estamos tratando de informar al mundo, eso es correcto, eso no es como no es opinión, no es una cosa de política, es una cosa de ciencia. ¿Y qué significa como periodista vivir este momento sin precedentes, por lo menos en la historia contemporánea, y es el tema de la pandemia, del coronavirus, en Estados Unidos, en Washington, D.C., donde vivís. No, es difícil. Estamos tratando de cubrir lo que está pasando en los hospitales, averiguar cuáles son los datos que son ciertos y no falsos, y también escribir lo que está pasando, lo que están diciendo los oficiales, y también contrastando eso a lo que está pasando en otras partes del país. Es muy parecido a lo que tenemos que hacer con climate change. En tu opinión, ¿cuál es el principal reto de los periodistas en Latinoamérica? En Nicaragua, por ejemplo, el año pasado liberaron a dos periodistas, Lucía Pineda y Miguel Mora, estuvieron encarcelados por ejercer el oficio. Tenemos como periodistas, tenemos una responsabilidad de hacer, contar lo que está pasando en nuestro mundo, en cada país, las noticias. Y cuando estemos en lugares que son peligrosos, donde quieren, van a matar a periodistas, como en Mosul, Irak, durante el terrorismo del Estado Islámico, o en Honduras, o Nicaragua, o cualquier otro país. Tenemos que ser listos, tenemos que tener estrategias para proteger los reporteros o fotógrafos para que nada le pase, pero también tenemos que hacerlo y seguir contando lo que está pasando. Eso es nuestra responsabilidad. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, espero sigan esmerándose con su autocuidado. Les cuento sobre esta imagen. Es sobre la gran plaga que azotó Eurasia por mucho tiempo y en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, en Londres alrededor del año 1348 mató a 40.000 personas. Luego volvió a atacar en 1665 y mató más del doble de ese número. El rey y su corte se pusieron a resguardo y dejaron que la gente muriera sin mayor trascendencia en la calle. Pasaban entonces unas carretas pidiendo a la gente que salieran a entregar sus familiares y vecinos muertos para irlos a enterrar en fosas comunes. En pleno 2020 estamos empezando a ver escenas similares en Nicaragua. Un momento, me dirá algún apologista del régimen. Los entierros express también se están dando en otros países, sí, pero en esos países los gobiernos aceptan que esas víctimas murieron por la pandemia, así lo reportan a los familiares y así va a las estadísticas. Ah, y esos gobiernos trataron de contener la pandemia, no de propagarla como lo está haciendo Ortega y Murillo. Un momento, es que no todas esas muertes que dicen ustedes son por el COVID-19, insistirá el mismo apologista tratando de desquitar sus 200 pesos. Ok, si así es, si esas muertes se están dando por infartos, por presión alta o por lo que sea, ¿por qué no entregan los cuerpos a las familias para que los velen y entierren como tradicionalmente se hace? Simple, porque ellos saben que esas muertes son por COVID-19. Pero es lo responsable, dirá el mismo compañero apologista que ya cansa. En todos lados hacen eso para evitar focos de contagio. Sí, en otros lados entierran a los afectados rápido, para evitar focos de contagio o aglomeraciones en velas y entierros. Pero, ¿qué sentido tiene que la dictadura mande a enterrar gente rápido para evitar aglomeraciones en las velas, pero luego esté promoviendo ferias y fiestas donde va esa misma gente? Si mandan a enterrar a los ciudadanos clandestinamente, no es por evitar el contagio, es para que no se sepa cuánta gente está muriendo, para ocultar su responsabilidad como propagadores del virus, como los incompetentes e indolentes que son, mientras otros tarados y resignados, cual los tres monos del fondo, ni ven, ni oyen, ni hablan. Bueno, eso era lo de hoy. Sigan autoconvocados en su cuido para que podamos ver el final de esta dictadura. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo domingo en Esta Semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.